La previa a la sanción de este decreto de necesidad y urgencia, de alguna manera la habíamos empezado a sentir a partir de mediados del año 2016, cuando empezó a hacerse más fuerte un discurso público por parte de las autoridades respecto de la incidencia de la migración en términos de criminalidad, con números inexactos y no tanto con hechos concretos, pero de alguna manera se empezaba a tejer el escenario para esa situación. Y específicamente en agosto de 2016, el primer acto concreto del Estado en esta línea fue el anuncio del centro de detención para personas migrantes. Con el macrismo, que venía a hacer ajustes y que venía a generar como situaciones que, bueno, que después de hecho se generaron, de pobreza, desigualdad y demás, era una forma de empezar también a culpar y a generar un enemigo, y por eso empezaron a vincular migraciones con delincuencia como forma arbitraria de discurso para generar diferentes situaciones represivas hacia las personas migrantes y también de precarización, porque todos son instrumentos que en definitiva terminan precarizando. Nosotros veníamos dándole seguimiento en esta época desde el CELS a la persecución de personas trans en La Plata, que había empezado a ser muy, muy fuerte, con operativos muy espectaculares en los medios, donde se les llamaba las narco travestis peruanas, y había una indicación muy clara de cómo la migración y la delincuencia tenían una gran cercanía. Entonces había un clima de época, no fue solo el DNU. La primera situación que identificamos fue la de un señor peruano que tiene toda su familia en el país, y a quien la policía de la ciudad de Buenos Aires lo fue a buscar al barrio bajo la acusación de haber cometido un nuevo delito grave, aberrante, buscando la complicidad de los vecinos para encontrarlo. Y en definitiva lo único que tenían en su contra era la orden de expulsión, que era vieja, que estaba firme pero que nunca había sido notificado. Entonces ahí notamos como una tendencia del Estado a retomar estas causas que por ahí estaban frías, estaban viejas, y buscar la expulsión y la espectacularidad de las expulsiones. Y bueno, esto fue un mes antes de la salida del DNU. Yo recuerdo que hubo un punto de quiebre, que fue el caso Brian versus Brian, que también fue en ese verano, que Brian asesinó a otro Brian y el otro Brian era peruano y el que murió era argentino, y empezó ahí a cocinarse a fuego lento lo que empezó y terminó siendo el DNU, ¿no? Control migratorio. Macri firmó un decreto clave. Los que tengan antecedentes penales no entrarán al país, y aquellos que cometan un delito en Argentina serán expulsados rápidamente. Se publicará este lunes en el Boletín Oficial. Entonces, esta es la línea de acción. Y después, si alguno de los que vino, nosotros lo condenamos, y a la mitad de la condena lo queremos reenviar a su país a que termine la condena, ¿no podemos tardar 8 años en que ese trámite se termine? Es una locura, tenemos que tener herramientas que lo terminen en semanas, porque hace a nuestra seguridad. El DNU no fue solo el símbolo de un poderío, de un signo político, fue algo que se propició por un clima de época donde en la región estaban todos los países bajando los estándares legales para la protección de los migrantes. Un DNU, o sea, un decreto de necesidad y urgencia, es un mecanismo que lo que permite es, al dictar una medida justamente en un contexto de excepcionalidad en el cual el Congreso no puede sesionar, no puede legislar, y hay determinadas situaciones que hacen que tengan que hacerse con cierta celeridad y no se puede esperar ese procedimiento. Y de hecho, el Poder Ejecutivo, para poder hacerlo, utilizó cifras muy sesgadas y tendientes a la criminalización para justificar una necesidad que no existía en ese momento. Quisiera volver a pedirles que revisen el contenido y también la forma en la que esto fue dictado. Están utilizando la política migratoria como una política criminal y la están utilizando basada en la de emergencia de inseguridad que el propio Poder Ejecutivo dictó, con lo cual no está aprobada. Y no es este el mecanismo para reformar la política migratoria. La migración es un derecho porque así lo establece la ley, y la gente no va a dejar de migrar porque se le pongan leyes más restrictivas. Solo lo va a hacer en condiciones de mayor vulnerabilidad. La pregunta es cómo va a enfrentar el Estado, ¿con inclusión o con exclusión? Apenas salió el DNU empezamos a recibir muchísimas consultas en CAREF, algunas efectivamente alcanzadas por el DNU y otras más bien alcanzadas por el temor general que se instaló a partir de esa medida, que en definitiva es uno de los efectos que creíamos que buscaba tener.
¿qué es una expulsión? Es cambiarle por completo la vida a una persona. ¿Y qué es cambiarle por completo la vida a una persona? Es moverle de eje, perder tu casa, perder tu auto, perder las cosas que has hecho, tu trabajo, tus hijos, tu familia, porque muchas veces tus hijos y tu familia se quedan en origen y tienen una vida y no quieren irse. Las posibilidades de ser exento de una orden de expulsión por tener familia en el país eran solo acotadas a quienes tenían hijos o hijas argentinos o argentinas y tenían que demostrar el vínculo afectivo, económico, bueno, y jurídico, obviamente. Más de 2 millones de migrantes viven en esta Argentina y por 4.000 y algo nos están persiguiendo. Realmente la comunidad migrante va a estar en pie de lucha si es necesario, pero le pido a ustedes, legisladores, que realmente revisen esto, porque como bien lo dijeron, vamos a ir en retroceso. Y no va en retroceso la comunidad migrante solamente. Va en retroceso toda la Argentina y la democracia que se dice y se ha conseguido a partir de tantas muertes, ¿sí?, en esta Argentina que también todos los migrantes y migrantes queremos. No se respetaba ningún tipo de derecho a la defensa de parte de las personas. Los plazos que se imponían en este nuevo sistema eran de solamente 3 días hábiles para apelar una orden administrativa tan grave como una expulsión del país. Y además podía pasar que la persona no estuviese notificada, con lo cual esos plazos eran claramente irregulares. Y la posibilidad de acceder a la defensa pública, que es un derecho que está en la ley de migraciones y que es muy innovador para la región, que exista la defensa pública incluida en la ley de migraciones, bueno, se veía recortada solo para aquellas personas que pudieran justificar la necesidad económica y social. Este decreto ha sido repudiado por todas y todos los migrantes, puesto que es inconstitucional, violatoria de los derechos humanos, no permitía la legítima defensa y el debido proceso. Con este decreto, en la práctica, han sido disgregadas muchas familias. El padre o la madre era expulsado y quedaban los hijos. Ante esta situación, especialmente las organizaciones más antiguas que habíamos luchado para que la ley Videla sea derogada y salga la ley 25.871, bueno, nos preocupaba muchísimo que tanto que había costado sacar esta ley, que de pronto venga un decreto y perfore esta ley, ¿no? Bueno, ante esa situación nos empezamos a organizar las organizaciones de migrantes, a hacer movilizaciones. Es así que desde la campaña Migrar no es delito, se hicieron marchas, los migrantazos. También hemos tenido numerosas reuniones, hemos estado acompañadas por instituciones de derechos humanos como el CELS, el CARE, la Comisión del Migrante y otras. Nuestra comunidad hoy, gracias a este DNU y a este retroceso en cuestión de políticas migratorias con una mirada de derechos humanos, están siendo víctimas de violencia, víctimas de xenofobia, víctimas de discriminación. Yo le pregunto al director de Migraciones, ¿cuál es la necesidad y urgencia que realmente había para poder criminalizarnos como lo está haciendo a la comunidad migrante? Se multiplicaron las denuncias de migrantes senegaleses contra la policía porteña. Según estas denuncias, los golpean, los detienen sin razón, también les confiscan sus mercaderías y además agregan que hasta les arman causas que complicarían luego su acceso al empleo formal. Se discriminaba al migrante, porque es una discriminación también lo que se hacía con el decreto 70-2007, porque si bien la ley es para todos, la Constitución lo dice, el artículo 20, que todos los migrantes los tenemos los mismos derechos que los connacionales, en cambio para los migrantes se estaba creando otro proceso, otro procedimiento sumarísimo para expulsarlos. Bueno, eso cunde en la población, no solo fue el hecho del decreto, sino con el decreto se ha empezado nuevamente las olas de discriminación de la misma población argentina contra los migrantes. Bueno, entonces cuando se saca una ley, no, los fundamentos, los objetos de esa ley van a no solamente a lo específico, sino también a lo general, o sea, afecta a toda la población migrante. Y eso es lo que hemos visto. Con el decreto 70-2017 volvimos a esos momentos donde uno iba a un hospital y no te querían atender.
donde caminabas por la calle y otra vez la sociedad se sentía habilitada a tratarte de boliviano de mierda, peruano de mierda, lárgate a tu país, venís a robar el trabajo, son unos delincuentes. Entonces, es cómo, ¿no?, se sienten habilitados, cómo la sociedad se siente habilitada, ¿no?, en este caso por el gobierno y los medios de comunicación. Y adentro, más que nada, ese odio que tienen implantando hacia la sociedad, ¿no? Eso de que porque somos migrantes siempre nos ponen en el vino de la mira, en el hilo, ¿no? De que porque ellos, porque no se van a sus países, porque no les hacen en sus países, y somos hermanos. Desde que Argentina nos recibe y nos da un documento, obvio que somos parte de este país. Y para nosotras que estamos en zona de frontera, la verdad que fue antidemocrático totalmente. Nosotras como teníamos un comodato con la Iglesia Católica para usar las herramientas para poder proteger a las víctimas de violencia de género, tanto migrantes o nacionales, era la reunión constante que teníamos con instituciones, con pastorales o con las organizaciones. Usábamos esa herramienta en conjunto para poder abordar los casos de violencia o proteger durante los días que se lleve a cabo los trámites judiciales. A raíz del decreto 70-2017 era como una separación de las agrupaciones nacionales con las de migrantes, que o sea, mi grupo realmente lo sentimos como, no como una discriminación, pero había como una distinción, digamos, ¿no? Además de agredirnos injustamente y exponernos al brote xenófobo que han generado en la sociedad argentina, es indigno y hasta peligroso apuntar a un colectivo minoritario y desprotegido, que como no tiene voz en las urnas, es el blanco más fácil de utilizar. Las tareas que realizamos para el DNU fueron varias. Primero, justo firmaron cuando estábamos en el festival de colectividades más importantes de nuestra provincia, y ahí empezamos poniendo nuestro rechazo entre recetas de comidas, poníamos no al DNU. Después empezamos a trabajar en grupos pequeños porque era muy difícil luchar contra toda la parafernalia de la prensa que decían, informaba muy mal lo que era el DNU, entonces tuvimos que trabajar de a poco con grupos muy reducidos para contar realmente el alcance del DNU. Trabajamos con todos los grupos de migrantes, informando, solicitando la colaboración de los pares para reinformar a los demás compañeros, y sobre todo hemos utilizado toda la prensa que teníamos a favor nuestra, sobre todo redes sociales, para luchar contra el DNU. Incluso en los festivales del Día del Inmigrante poníamos no al DNU. Entonces nuestra idea era concientizar a cada uno de los migrantes sobre este nefasto decreto. ¿Qué empezó a pasar en ese tiempo? Todas las personas que entraron a comisaría y eran migrantes, la policía tenía la orden de avisar a Migraciones el nombre y el DNI de esa persona y el documento de esa persona, e inmediatamente iniciaban causas de expulsión. Y no había tampoco posibilidades de eximirse, porque el arraigo y la familia argentina estaban muy recortadas. Entonces, eliminaba ese piso mínimo, ampliando así el universo de personas expulsables, y por otro lado, se podía dictar la orden de expulsión a partir del procesamiento de la persona y no de la condena firme, con lo cual una persona que está procesada todavía no sabemos si es culpable y podría hasta ser inocente al final del proceso, pero antes podría haber sido expulsada del país. Esta es la historia de Vanessa, una madre separada de sus hijos. Vanessa nació en Perú y vivió 15 años en Argentina. Al principio la vida no fue fácil. Sin embargo, salió adelante y tuvo a sus tres hijos en este país. Vanessa buscó mejorar su vida y por eso estudió, se graduó y trabajó como técnica superior en enfermería. El 1 de febrero de 2019, personal de la Policía Federal la detuvo y mediante engaños la llevó hasta el aeropuerto de Ezeiza. Con la amenaza de enviar a su bebé a Perú, la obligaron a subir a un avión rumbo a Lima. La orden de expulsión se basó en una condena de 4 años por comercio de estupefacientes que Vanessa ya cumplió en 2014. Sin tener en cuenta que la sentencia estaba cumplida y estaban dividiendo a una familia, Vanessa fue expulsada del país.
pues un caso de Vanessa Gómez que fue prácticamente expulsada con engaños y como estos casos podríamos referir varios más, ¿no? De padres expulsados que han quedado los niños, los hijos acá. Las dos acciones más fuertes en un primer momento fueron el pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otro lado la redacción de un amparo colectivo para buscar la inconstitucionalidad de ese decreto. En primera instancia solamente nos da esa cosa de la notificación ficta, o sea, nos otorga eso, pero el resto dice no, eso es constitucional, sigan adelante, la apelamos. En segunda instancia ya sale la inconstitucionalidad. Iba a Corte Suprema y nunca fallan nada. Organizaciones de migrantes en Argentina se concentraron este martes frente al Congreso para lanzar la campaña Migrar no es delito, justo un año del decreto número 70, con el cual el presidente Mauricio Macri modificó la ley de migración en ese país suramericano. El 3 de julio tuvimos una concentración aquí en donde exigimos un diálogo con el director de la Dirección Nacional de Migraciones, Horacio García, y bueno, este diálogo se nos fue concedido para esta semana. Lo que generó este DNU, por un lado, fue una inmediata reacción y una inmediata organización de agrupaciones migrantes y de derechos humanos que hicieron diversas manifestaciones en contra, incluso se llegó a hacer un paro migrante. Acá en San Martín hay muchas organizaciones, tanto la CT, la UTEP, que también tenía programas y personas migrantes, también con las mujeres MTE. Se hizo marchas, se hizo pedidos públicos en la radio, se hizo acciones legales, presentaciones ante Secretaría de Derechos Humanos. Después se trabajaron con Defensoría del Pueblo, veníamos trabajando con Migraciones de Bariloche y al salir el decreto se hizo un taller conjunto con Defensoría del Pueblo. Se empezó a armar red con las que estaban, digamos, en contra del decreto. Porque entendíamos que tenía que ser el rol de las organizaciones sociales en ese momento y el hormiguero, donde yo militaba en ese momento, que éramos una secretaría de migrantes, pasamos a ser un frente porque teníamos que enfrentar a un gobierno neoliberal. Una iniciativa para decir, che, acá en la ciudad también tenemos que organizarnos, enfrentar a este gobierno. Y ahí sí nace el Foro de Migrantes y Refugiados también como otra herramienta legislativa para darle fuerza a un colectivo que se viene organizando, darle legitimidad. Salíamos a marchar, a resistir las violencias de la policía ante los trabajadores migrantes. Este DNU que lastimosamente se hizo en 2017, ahí entendimos que también había cambiado el mundo y que había que transformar y que había que construir nuevamente una ley de migrantes que abrazara de vez por todas a los migrantes. Así que fue como un poco la resistencia que nos dejó esos años de volver a encontrarnos y tomar como bandera las comunidades migrantes como el derecho a todas y todos. De ese DNU y es que nos volvió a unir. Si bien cada uno incluso militamos en diferentes espacios políticos, otros no militamos en espacios políticos, tenemos quizás otras miradas, pero esto nos llevó a un solo lugar y a caminar juntos y juntas. Y yo creo que eso es súper enriquecedor para la comunidad migrante en general, ¿no? Realmente a mí particularmente, como te decía, con el tiempo que viviendo en la Argentina y con lo que creía que habíamos avanzado como sociedad, a mí me dio mucho miedo volver a sentirme con esa mirada de poder decirte no, tú no tenés derechos, y sentí cómo todo lo que se había avanzado de un día para el otro puede quedar en la nada, ¿no? Coincidió que a Argentina le tocaba en el 2019 la revisión del Comité de Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas, que es el comité que supervisa a los países en el cumplimiento de la Convención de Trabajadores Migrantes.
Y tuvimos la oportunidad de participar de esa sesión presencial junto con una compañera de CELS, una compañera de la Red de Migrantes y Refugiados y otra compañera de Yanapacuna, en representación de todo el colectivo de sociedad civil. La sesión del Estado duró 2 encuentros, una mañana y una tarde. Desde la sociedad civil, además de presentar el informe sombra técnico, habíamos presentado casos concretos, habíamos ejemplificado la vulneración que implicaba el DNU con situaciones. Y habíamos logrado presentarle a los expertos videos de las personas afectadas en primera persona. Que esto se hizo en una sesión privada para no exponer su confidencialidad, pero sí los expertos pudieron escuchar las propias voces de las familias que habían sido separadas por el impacto del DNU. Y yo creo que, sin lugar a duda, la presencia nuestra en esa sesión de alguna manera le dio fuerza al pedido, porque si bien los expertos venían identificando que esto era grave y que era un retroceso y que era sumamente problemático, el tenernos ahí haciendo énfasis, el haber escuchado a las familias en primera persona, le puso un cuerpo a una demanda que no hubiese tenido de no haber logrado participar. Entonces, finalmente los expertos fueron muy incisivos con las preguntas respecto de la afectación y volvieron todo el tiempo sobre el tema y le hicieron muchas devoluciones al Estado respecto de esto en particular. No logramos que dieran marcha atrás con el DNU en ese momento particular. Sí habíamos acompañado a esa sesión el caso de Vanessa, de la mujer peruana separada de su familia, que fue el caso más grave de los que pudimos identificar nosotras. Y fue tal la presión del comité y tal la fuerza que tuvo la presencia nuestra y la presentación de Vanessa en video, que luego del corte entre las dos sesiones, el Estado argentino volvió a la sesión para informar que habían decidido levantar la prohibición de reingreso de Vanessa para que Vanessa pudiese volver al país. Eso fue sin duda una conquista de la lucha organizada de la sociedad civil y fue muy emocionante. Y luego logramos también que mucho de todo esto se viera en un informe de recomendaciones del comité hacia el Estado argentino muy fuerte y muy potente. Esta mañana se publicó en el Boletín Oficial un decreto que lo que hace en realidad es anular otro decreto, el decreto 70 del año 2017. Nosotros en diciembre del 2019, digamos, con el cambio de gestión, Agenda Migrante 2020, que era una organización de organizaciones de migrantes, digamos, y de derechos humanos, armamos un planteo de cosas que eran justamente de necesidad de urgencia real para las personas migrantes, entre los que estaba la derogación, ¿no? La llamábamos la derogación de necesidad de urgencia. La llegada de la derogación del DNU llevó bastante tiempo, no fue inmediata y no fue tampoco inmediata respecto al cambio de gestión de gobierno. Si bien sabemos que la gestión actual era muy crítica de este DNU y había acompañado en gran medida la demanda de la derogación, costó mucho alcanzar la efectiva derogación. Después de mucho litigio internacional, después de que las organizaciones se movilizaran mucho en las calles, después de que desde la academia se hicieran muchas denuncias y se hicieran muchas, si se quiere también, muchas publicaciones al respecto y de evidenciar que era un DNU regresivo a los derechos humanos de las personas migrantes, claramente logramos que el Ejecutivo diera de baja el DNU. Primero fue como lágrimas de emoción porque era como, che, esto está pasando actualmente, no lo puedo creer porque había mucha resistencia, digamos, para muchos espacios. Y ahí lo anuncia el Hormiguero, al Frente Migrante del Hormiguero y más, che, esto es ya, digamos, el DNU es derogado. Y ahí, dentro de la emoción, muchos compañeros hablamos que ninguna lucha se abandona, que todo da resultado y eso fue lo que pasó con el DNU 7027. También entendimos, justamente con las organizaciones, la necesidad de estar siempre organizados y organizadas, que la lucha no se puede dejar.